hacemos un punto alto, una cadena, punto alto, cadena, y así durante toda la hilera. Siguiente hilera, vamos a hacer los medios puntos en cada uno de los espacios. Entonces, como siempre aquí, tenemos que deslizar hasta llegar a la parte central. Aquí vamos a trabajar con los tres puntos. 1, 2 y 3. Más una cadena que es el medio punto. Entonces, siguiente medio punto, 3 cadenas. Siguiente medio punto, 3 cadenas. Ahí llegué. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Ahora tenemos que trabajar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vuelvo aquí a hacer los medios puntos. ¿Ya? Entonces la secuencia es haciendo estos arcos o espacios con 3 cadenas. Y acá 3 cadenas de separación. Tres cadenas de separación, medio punto en cada uno de estos espacios y luego vuelven a repetir tres cadenas, medios puntos y así durante toda la hilera. Seguimos con la siguiente hilera. Vamos a deslizar hasta llegar aquí en el segundo espacio. Este es el primero, entonces deslizamos y vamos a comenzar ahí. Desde el segundo espacio, como lo hicimos anteriormente, hacer ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena de medio punto y 4 cadenas de separación. Saltamos un espacio al siguiente medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y aquí en la parte central, entre los abanicos, 1, 2, en la segunda cadena vamos a tejer un punto alto, dos cadenas, perdón, una cadena, un punto alto. Así. Nuevamente, 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo, salto un espacio al siguiente, un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas, saltamos 1 al siguiente medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y nuevamente en la parte central, 1 y 2 en la segunda cadena, tejemos un punto alto, una cadena, un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas y así se va a repetir la secuencia de los puntos. Finalicé la hilera y aquí recuerden, antes de deslizar, tienen que tejer las tres cadenas de separación y luego el punto deslizado en la primera cadena que hicimos recién, al comenzar, ¿ya? Ahora tenemos que trabajar con abanicos. Vamos a deslizar una vez más dentro del espacio donde está sobre los motivos de los abanicos, se fijan aquí en este espacio, y vamos a tejer 9 puntos altos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos. Ahora, acá tenemos la V que tejimos anteriormente. Entonces, en la cadenita anterior a la V, esta que está aquí, vamos a tejer un medio punto. Dentro de la V vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. En la cadenita siguiente vamos a tejer un medio punto. Y esto es todo lo que tenemos que hacer en esta hilera. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir en el siguiente espacio los 9 puntos altos, 9, luego en la V, aquí en la V tenemos que trabajar 1 medio punto, los 4 puntos y 1 medio punto, ¿ya? Recuerden que es 9 puntos. Continuamos ahora con la siguiente hilera. Acá ya nos toca hacer los puntos altos y una cadena de separación. Entonces vamos a deslizar un punto más. Recuerden que el primero y el último no se tejen. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente punto, un punto alto, cadena. Siguiente punto, punto alto, cadena. Y así hasta completar 7 puntos. Tengo 2, 4, 6. Me falta el último punto. Ahí. Entonces ahora tengo aquí los 4 puntos que hicimos anteriormente. Contamos 1 y 2. 1, 2, 3 y 4. Contamos 1 y 2. En el segundo punto, tejemos un punto alto. 2 cadenas y en el siguiente punto, un punto alto. Formando también una V, ahora con 2 cadenas. Y volvemos a repetir. Primer punto no se teje, el siguiente. Tejemos un punto alto, cadena, siguiente punto alto, cadena y así hasta completar los 7 puntos. Una vez que se completan los 7, vuelven ustedes a repetir 1 o 2 en el segundo punto, un punto alto como lo hicimos aquí, 2 cadenas de separación, un punto alto y así la secuencia de puntos en toda la hilera. Vamos a continuar ahora con la siguiente hilera donde vamos a hacer un medio punto en cada espacio. Entonces aquí vamos a deslizar un punto, tejemos 4 cadenas, porque la primera cadena la vamos a dejar como medio punto y las otras 3 de separación. Siguiente espacio, un medio punto. 3 cadenas, siguiente espacio, medio punto. Y así tenemos que ir haciendo estos medios puntos. Ahí, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos una V aquí y en la parte central vamos a hacer 3 cadenas luego de hacer el medio punto y en la parte central de la V vamos a hacer un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y volvemos a repetir en el siguiente espacio medio punto. 1, 2 y 3 y así, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es agregar estos dos espacios con las 3 cadenas y el medio punto aquí en el medio. Lo demás se va tejiendo igual. Continuamos con la siguiente hilera. Vamos a deslizar hasta llegar en este arco, que es el segundo arco. Deslizamos todas las cadenas, medio punto y aquí llego al arco central, o sea, al segundo arco. Voy a deslizar una segunda cadena y aquí vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas de subida. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4,
5 cadenas. El primer punto, un medio punto, y las otras cadenas son de separación. Entonces saltamos un arco, al siguiente vamos a tejer un medio punto. Ya en cada uno de estos arcos hacemos los 4 puntos con un medio punto en los espacios. Ahora tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Y aquí en la parte central donde está la V hicimos 2 arcos. En el primero vamos a tejer un punto alto, una cadena de separación, y en el otro arco siguiente un punto alto. Así. 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y repetimos, saltamos un espacio al siguiente, tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Saltamos un espacio, al siguiente un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Y aquí tenemos los 2 arcos, entonces, donde está la V, recuerden, en el primero tejemos un punto alto, una cadena de separación, y en el siguiente espacio un punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir durante toda la hilera. Seguimos con la siguiente hilera. Acá estoy en el espacio donde vamos a trabajar los abanicos y vamos a hacer 9. Entonces vamos a deslizar una cadena más y desde ahí comenzamos tejiendo el primer punto alto y hacemos 9 en total. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos en total. Ahora vamos a tejer un medio punto. Tenemos acá los 2 puntos altos que hicimos anteriormente. En la cadena hacemos un medio punto. Tejemos aquí dentro de este espacio 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. En la cadena siguiente tenemos el punto alto, en la cadena un medio punto. Estamos repitiendo lo que habíamos hecho anteriormente, solo que ahora con otro diseño. Pero siempre haciendo un medio punto a cada lado donde están las cadenas. Y se vuelve a repetir aquí en el siguiente espacio, tejemos los 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Medio punto en la cadena, 5 puntos en el espacio, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto en la siguiente cadena, y así se repite toda la hilera. Próxima hilera, vamos a deslizar un punto más y vamos a quedar en el segundo punto alto. Aquí vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 cadenas, o sea, un punto alto y una cadena de separación, y en el siguiente punto, un punto alto. Cadena, siguiente punto, punto alto. Cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. ¿Se fijan? Estamos haciendo lo mismo. Primer punto no se teje y el último punto tampoco se teje. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahora vamos a tejer en el siguiente abanico. El primer punto que tenemos acá no lo tejemos. Vamos al segundo punto. Tejemos un punto alto, una cadena. En el siguiente punto, un punto alto, una cadena.
siguiente punto o un punto alto. Entonces, en este abanico que es más pequeño, vamos a tejer solamente 3 puntos altos con una cadena de separación. Y volvemos a repetir. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y así, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a repetir en esta hilera. Siguiente hilera, vamos a deslizar una vez más y desde aquí comenzamos haciendo las 4 cadenas, un medio punto y 3 cadenas de separación. Siguiente espacio, medio punto y 3 cadenas y estamos repitiendo los arcos que hicimos anteriormente. Una vez terminado con el medio punto en el último espacio, acá tenemos los 3 puntos del otro abanico. Entonces aquí tenemos que hacer igual. En el primer espacio tejemos un medio punto, 1, 2 y 3 cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Y nuevamente vamos al siguiente espacio, medio punto. Aquí no hay que hacer cadenas de separación entre cada abanico. No hay que hacer ni 3 cadenas acá ni acá tampoco. ¿Ya? Entonces, nuevamente 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto y así se va a ir repitiendo durante toda la hilera haciendo estos pequeños arcos con los medios puntos acá y aquí. Seguimos con la siguiente hilera. Vamos a deslizar todos los puntos hasta llegar al segundo espacio. Deslizamos, deslizamos y deslizamos. Ahí estamos entonces y desde aquí comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. La primera, un medio punto, 4 de separación. Saltamos un espacio, al siguiente hacemos un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Y aquí está la otra parte, el otro abanico y ahí contamos. 1 y 2. En la segunda cadena vamos a hacer un punto alto, 1 y 2 cadenas de separación y ahí mismo un punto alto. Entonces estamos haciendo una V. 1, 2, 3 y 4 cadenas y volvemos a repetir aquí en el abanico. Saltamos un espacio, al siguiente un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas, saltamos 1 y el siguiente medio punto. 1, 2, 3 y 4 y acá al abanico más pequeño hacemos en la segunda cadena la V. Entonces un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Así repetimos durante toda la hilera. Voy a finalizar la parte del faldón con esta última hilera haciendo abanicos. Entonces acá vamos a deslizar una cadenita más y vamos a hacer 9 puntos altos. Hacemos las 3 cadenas como primer punto, 9 en total. Tejí los 9 puntos en total, ahora hacemos en el otro espacio donde está la V, tejemos también abanicos. Y aquí vamos a tejer 6. Y 6. Entonces así vamos a ir tejiendo un abanico en cada espacio. Aquí un abanico grande de 9. Y acá un abanico más pequeño de 6 puntos. Y así hemos terminado la parte del faldón. Finalicé la hilera y corté. Ahí. Entonces nada más que esconder por la parte de atrás, van escondiendo los hilitos. Bueno, el largo era opcional, ¿cierto? Ustedes eligen el largo que le quieren dar, yo le dejé este y nada más que es una muestra para que ustedes vean cómo queda el punto, que queda muy bonito. El largo se lo dan ustedes. La parte del cuello ahora vamos a continuar, vamos a hacer aquí también la orilla y luego vamos a continuar con el cuello. Vamos a continuar ahora haciendo la orilla con medios puntos. Entonces vamos a trabajar aquí, vamos a empezar desde esta punta, vamos a unir el hilo
y comenzamos desde ahí, desde el primer punto, justo donde está el nudo, donde comencé a trabajar. Ahí vamos a unirlo y vamos a hacer un medio punto. Ahí. Entonces hacemos una cadena para comenzar y tenemos en cada hilera, que son puntos altos, en cada una de esas hileras, tomando entre medio del punto, hacemos dos medios puntos. Entonces hago uno y luego hago dos, y también escondiendo estos hilos. En la siguiente hilera, en el punto alto entre medio, hacemos uno y ahí mismo dos. Siguiente, uno y ahí mismo dos. ¿Se fijan? Así vamos a ir de dos en dos, formando los medios puntos. Uno y dos. Y ahí mismo dos, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es continuar haciendo estos medios puntos, ¿ya? Llegan acá abajo, dan la vuelta, siguen acá, y aquí voy a seguir con ustedes. Bien, ya llegué aquí al otro lado, haciendo el borde, di la vuelta y llegué acá. Ahora vamos a dar la vuelta por la parte de atrás y vamos a trabajar haciendo un ojal. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y luego trabajamos en el siguiente punto un medio punto. Ahora trabajamos 1, 2, 3 y 4 cadenas y vamos a contar a partir del siguiente punto 1, 2 y 3. En el tercer punto, que es el medio punto de la hilera anterior, vamos a hacer un medio punto. Y luego vamos a trabajar el resto de medios puntos. Solamente vamos a hacer un ojal. Entonces vamos a seguir trabajando con medios puntos, dando toda la vuelta, así, y luego llegamos a la otra punta. Aquí les voy a dar un tips para que ustedes tengan en cuenta algo. En la parte de atrás, no, los últimos dos puntos de este lado no lo van a trabajar. O sea, fíjense, aquí yo llegué casi al final y me quedan dos puntos por trabajar. Entonces, los dos últimos puntos y los dos primeros puntos que tenemos acá no se trabajan. ¿Por qué? Porque si se trabajara todo el punto y luego continuamos con el primer punto de acá, se va a formar como una pelota, así como así. ¿Se fijan? Se va a formar algo duro ahí. Y para que no pase eso, como es un vestido de bebé y no moleste, entonces los dos últimos puntos no lo trabajen, los dos primeros tampoco, y a partir del tercero comienzan trabajando ahora los medios puntos. Y así queda. Cuando ustedes lo trabajen de esta manera, aquí no se va a formar ninguna pelotita, no se va a quedar duro. Entonces comienzan a trabajar ya luego desde ahí. Esa es la mejor manera de que no se forme esa pelotita ahí. Trabajamos ahora el cuello, y aquí en el borde vamos a trabajar en total que haya 75 puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el punto que vamos a hacer a continuación es múltiplo de 3. Y, o sea, 3 por 25 da 75. 25 motivos. Entonces, múltiplo de 3, 75. Tenemos que acomodar de tal manera que nos dé esa cantidad. Si ustedes están haciendo otra talla más grande, recuerden que tienen que ser múltiplo de 3. Vamos a formar el cuello con el color azul, en mi caso el color que ustedes estén usando. Vamos a comenzar aquí. Entonces fíjense que en la orilla le coloqué dos puntos, por lo tanto voy a comenzar ahí a unirlo. Y comienzo trabajando con 1, 2, 3 cadenas. Ahí mismo
voy a trabajar con un punto alto, dos cadenas y ahí mismo un punto alto, ¿ya? Bueno, yo estoy haciendo dos puntos al comenzar, que nada más que las tres cadenas es para empezar la puntada, pero eso no significa que sean dos puntos, ¿ya? Es un punto base las tres cadenas. Ahora, tenemos el siguiente, que es la siguiente orilla, lo contamos como un punto. Al siguiente, contamos 1, 2, 3. Ahí en ese tercer punto vamos a formar un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Siguiente punto, 1, 2 y 3. Un punto alto, cadena y ahí mismo un punto alto. Aquí tenemos dos cadenas de separación. Las vamos a contar como 1, 2 y aquí en este hoyito donde hacíamos los abanicos vamos a hacer la V. Dos cadenas, 1, 2 y en el tercer punto nuevamente formo la V. Así todo el contorno vamos a trabajar de esta forma. Trabajamos ahora el cuello. Aquí contando toda la cantidad de puntos que tengo, cuento 75, contando también las orillas. Pero si ustedes están haciendo una talla más grande o más pequeña, bueno, dependiendo de la talla que estén haciendo, es múltiplo de 3 el punto que vamos a hacer a continuación. Ya, eso es importante, múltiplo de 3. Entonces, vamos a empezar aquí. Como estamos haciendo un cuello que quede hacia afuera y tenemos acá la punta, las cadenas. Entonces, por la parte de afuera, fíjense aquí. El primer punto lo vamos a tomar. Ahí. Y unimos. Vamos a subir con tres cadenas. Estas tres cadenas va a ser un punto base. No lo vamos a contar como primer punto, ya. Solamente un punto de base. Ahí mismo comenzamos haciendo el primer punto. Uno, una cadena y ahí mismo dos. Una V que estamos formando, ya. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a hacer, tengo aquí las segunda orilla, porque hicimos dos orillas o dos hileras con medios puntos, la primera y la segunda. Contamos, siguiente, 1 y en el punto siguiente, 2. Y lo vamos a tomar por detrás, fíjense, de esta forma. No lo vamos a tomar así, sino que vamos a tomar el punto por la parte de atrás. Entonces, ahí vamos a hacer la V. Un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Siguiente punto, fíjense que es este 1, 2 y 3. Por la parte de atrás, nuevamente tomamos así y vamos a hacer un punto alto, una cadena. Un punto alto ahí mismo. ¿Por qué lo estoy tejiendo así? Porque es la única manera que quede así, acostadito, así. Entonces, nuevamente vuelvo a contar. Fíjense que aquí la puntada lo hice aquí. Ahora tengo dos cadenas. Esas cadenas las cuento también como 1, 2 y 3. En este punto donde está el hoyito del abanico, lo vamos a tomar también. Pero esta vez lo vamos a hacer así. Solamente en ese hoyito que se forma lo vamos a trabajar de esa forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay dónde como pescarlo por detrás, solamente acá. Ahora, en el siguiente volvemos a contar. 1, 2 y 3. Ahí, por la parte de atrás, vuelvo a tomar y punto.
y hago el punto alto, la cadena y punto alto. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Así, ¿ya? Toda la vuelta lo vamos a tejer de esta forma. Y luego nos va a quedar así. Bueno, continúen y estoy de vuelta con ustedes para esta parte donde vamos a dar la siguiente vuelta. Finalicé las V dejando 75 en total, ¿ya? Contando así 1, 2, 3, 4, en total 75. Vamos con la segunda hilera con el azul. Corté el hilo y comenzamos aquí donde están las tres cadenas donde comenzamos, ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a unir este hilo y aquí vamos a hacer, tomado de esta forma, vamos a sacar un poco más. Ahí fíjense, ahí está abiertito, aquí vamos a hacer uno, dos y tres, y dentro de este espacio trabajamos con tres puntos altos, dos y tres. Y ahora aquí el siguiente punto alto, que es este, lo vamos a trabajar en relieve. El primer punto también lo tomamos en relieve tomándolo también por la parte de atrás. Y ahora en el siguiente V vamos a hacer un medio punto. Siguiente V trabajamos así. Un punto alto en relieve, los otros tres puntos dentro del espacio. Y el siguiente punto alto en relieve. Así vamos a formar todo este contorno. Siguiente V, medio punto, siguiente, toca hacer el abanico, siguiente V y siguiente. Así, ¿se fijan? Y así tenemos que ir formando esta puntada. Abanico, medio punto, abanico, medio punto, abanico, medio punto. He finalizado la vuelta y ahora vamos a trabajar, vamos a dar vuelta por el revés, digamos por el otro lado, revés, que son los puntos altos que hicimos recién. Y aquí vamos a deslizar hasta quedar de los tres puntos que tenemos en la parte del medio, vamos a trabajar en el segundo punto. Entonces, deslizamos el siguiente 1, deslizamos el siguiente 2 y aquí vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos un medio punto que hicimos anteriormente, hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a trabajar 1, 2 y 3. Tenemos los tres puntos en el del medio, que es el segundo, un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 en el medio punto, un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y en el segundo punto, en el del medio, un medio punto. Y así trabajamos haciendo estas onditas o estos arcos en toda la hilera. Finalicé la corrida con los arcos y vamos a hacer la última con arcos también
Entonces vamos a dar vuelta. Y aquí vamos a deslizar. Tenemos 5 cadenas. Tenemos que deslizar aquí hasta la tercera. Entonces contamos 1, 2 y 3. Entonces la tercera cadena hacemos 1, 2, 3 y 4. Y acá contamos 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Y contamos 1, 2 y 3. Entonces la tercera cadena vamos a enganchar con un medio punto. ¿Ya? Entonces esto ya nos va a quedar así. Una vez que ya terminemos, tiene que quedar dobladito y nos va a quedar el cuello formado con estas onditas. Y así terminamos esta vuelta el cuello. Bueno amigas, he finalizado el cuello quedando así con estas onditas. También le coloqué el botoncito atrás. Queda solamente planchar. Se le pasa una plancha para que quede más apegadito al cuerpo. Y ya se finaliza así este tutorial, este vestido. No le coloqué el borde azul. Si ustedes quieren, le pueden hacer un borde azul o el color que estén usando en la parte, con el color que usaron en la parte de abajo, le pueden hacer un borde en las mangas. A mí me parece que así está bien y solamente así queda. Ahí, ¿ven? Bueno, chicas, muchas gracias a todas por haber llegado hasta aquí en el video. Un abrazo grande, espero que les guste el tutorial. Déjanlo, me envían sus fotos y nos veremos para un próximo video tutorial. Gracias y hasta pronto.